Amén. Aquí usted, no, aquí usted no puede ponerse un apellido que no le haya puesto Dios. Usted no se puede poner el nombre que Dios no le haya puesto. Aquí usted tiene que cargar con el nombre que le dio Dios. Alábalo. Amén. Aquí usted no puede estar poniéndose apellido con lo que usted ve. Aquí usted no puede estar poniéndose nombre con lo que usted pase. Alábalo si fuera en esta hora. Amén. Porque si fuera así, nosotros habíamos mandado a Pablo, las vainas, a Pedro, a las vainas del infierno. Porque negó a Jesús. Pero búscate en ellos que el mensaje más poderoso lo predicó aquel que lo negó. Alábalo si fuera en esta hora. Usted no puede jugar nada según las apariencias. Usted no puede dejarse llevar por lo que está pasando. Amén. Usted no puede, amén, llegar a un juicio por nada que usted vea. Amén. Porque usted no es Dios. Dios es el que dice. Dios es el que sabe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo le digo que aquí no se puede jugar según las apariencias? Mire que regulo. La Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Tú sabes lo que es lo insensato de Dios? Lo que no tiene sentido de Dios es más sabio que tú. No tiene sentido. Hay cosas de Dios que no tienen sentido. ¿Y cómo tú lo vas a entender correctamente si no tiene sentido? No tiene sentido que yo con los chavos de la casa para atacarla, yo me mande a ayudar a esos chavos a la iglesia. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Que yo de los chavos de mi casa, ¿sí? Mi casa, que ya los tengo. Eso no tiene sentido. Pero eso no es sabio que tú, porque cuando Dios te lo está pidiendo, es porque Dios te va a dar más de lo que te está pidiendo. Eso no es sabio que tú. Tú no debes sentido que ahora mismo tú tienes problemas en tu matrimonio, amén, y que ahora mismo tú usas un derrayo, está tu marido, amén, pero señor, y tú estás aquí metida. Y a lo mejor tú no debes sentido a eso, dice, yo debería estar detrás de ese cabezón, a ver si lo cojo con las manos, la manzana. Amén, yo debería estar por ahí a ver si tú eres el Señor. Eso es pensar que uno debe sentir y yo me quedo aquí. No, pero eso es más sabio que tú, porque Dios no necesita que tú vayas detrás de él porque él sabe dónde estás. Alábalo. Uno debe sentir, porque hay cosas de Dios que no hay sentido, no hay respuesta, no hay palabra. Amén. Miren, yo fui a un lugar, me encontré con un amigo mío evangelista y me estaba diciendo que fue a predicar a Haití. Cuando fue a un lugar a predicar, se encontró con un pastor que estaba rebelde con Dios. Pastor que era amigo de él, y él le dijo, pero acá, ya varón, pero ¿qué le pasa a usted esa energía con Dios? Usted era un pastor. Pero no, es que yo quiero saber de Dios, porque hay cosas que Dios hace que yo no entiendo. Hay cosas que Dios hace que yo no puedo comprender. Porque si yo soy su siervo, si yo soy su pastor, si yo soy un obrero de él, ¿cómo es posible, amén, que Dios me haga pasar por los momentos difíciles que yo paso? Padre mío, estoy sin dinero, mi familia no tiene con qué comer. ¿Y dónde está el Dios que yo predico? ¿Y dónde está el Dios, pero el Señor, que yo honro y que yo glorifico? Y entonces el hermano dijo, pues eso es fácil, hermano. Amén, eso es fácil. Lo que vamos a hacer es que sea una vela y vamos a orarle a Changó, o vamos a orarle a la Virgen María, o vamos a pedirle a algún santo que pueda ayudarte. Entonces el pastor le dijo, pero ven acá, ¿qué te pasa a ti? Le dijo el pastor. Y tú sabes que el único que puede ayudar a uno es Dios, ese cabezón, y para que usted está tan rebelde con Dios, usted sabe que el único que lo puede ayudar es Dios. Entonces nosotros sabemos, usted sabe que Dios lo puede ayudar. Lo que pasa es que usted tiene una lucha con su mente, amén, Señor, y usted quiere con su mente entender a Dios, y usted quiere con su mente comprender las cosas. Ese es el problema. Pero dentro de ti tú tienes una medida de fe que te dice, Dios está, Dios va a hacer algo, Dios te va a ayudar, Él está ahí, pero tienes una batalla, pero tienes una batalla. Eso es que yo vengo a hablarte en esta hora. Ese es el sentido, amén, que tú le quieres buscar a las cosas. No lo juzgues según la apariencia. Olvídate de la apariencia del asunto. Olvídate lo que te dijo en los dos. Olvídate lo que te dijo tu marido. Olvídate lo que te dijeron los hombres. Amén, no juzgues por lo que tú ves, porque hay un Dios que te ha dicho, yo te haré por ti, tú estás tranquilo. Yo me quedé por ti, tú estás tranquilo. Ahora, fíjate, entonces dice Dios que lo débil de él es más fuerte que los hombres. ¿Cómo usted va a entender a Dios? Entonces, ¿qué es lo débil de Dios? Yo no le tengo que decir nada que es débil de Dios, porque Dios es todopoderoso. Pero la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿qué usted le puede encontrar algo débil a Dios? Es más fuerte que los hombres. Ahora, oiga bien, lo insensato, lo necio, escoge Dios para avergonzar lo sabio. Oiga bien,
¿Sabe lo que es un necio? No se sienta mal porque yo voy a ir a esa edad. Un necio es un estúpido. Un necio es un tonto. Un necio es un cabecihueco, un cabeciduro, eso es un necio. Un insensado, eso es un necio. Y Dios dice que Él coge lo tonto, lo estúpido, lo idiota. El cabecito para avergonzar al sábado. Por eso es que con la mente no se puede entender la vida. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y chocan con eso. Acá, pues si tomen un pecado, ¿cómo el hombre va a ser un niño? Me acá y ese hombre, ¿cómo habla eso? Porque eso fue que lo leí yo, eso fue que se lo dijeron. Porque tú no puedes entender que un estúpido, alaba los hijos de esta hora, un idiota, gloria al Señor para siempre. Un cabeciduro tenga la capacidad de expresarse de la forma que se está expresando. Porque eso tú no lo puedes entender. Alaba, tú no puedes entender. Amén. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con entendimiento. La Biblia dice que los caminos de Dios son inescrutables, son insondables, hermano. Amén. Esta mente no puede entender jamás a Dios. Amén, Señor, porque estamos hablando de cosas que usted no ve, de cosas que usted desconoce. Amén. Porque usted ve la mano, pero usted no ve la presión que puede tener esa mano. Amén. Porque usted puede ver danzando, pero usted no sabe de dónde el diablo vino antes de ponerse a danzar. Alábalo. Amén. Usted puede ver a alguien llorando y usted no sabe ni por qué está llorando. Amén. Usted puede creer que está llorando porque tiene problemas y a veces está llorando porque está en pecado y está sintiendo lástima. Amén. Por él mismo. A veces usted lo ve llorando y usted se cree que es que tiene problemas en el matrimonio y está llorando porque es un mal agradecido teniendo una buena mujer y él mismo se está sintiendo que no está siendo el marido que tiene que ser con su mujer. Alábalo. Amén. O sea, usted no puede estar mirando las cosas. Amén. Según lo que usted ve, porque usted no conoce lo que Dios está haciendo ni lo que está pasando. Así viviendo en tu problema. Amén. Tú ves lo que Dios dijo, pero tú no sabes por qué Dios lo dijo. Amén. Tú ves donde Dios te mete, pero tú no sabes por qué Dios te metió ahí. Amén. Tú sabes lo que Dios te dijo, pero tú no sabes ni por qué te lo dijo. Entonces, lo necio lo coge para avergonzar. Mire, la palabra avergonzar habla de abochornar a los santos. O sea, hay gente que viene con escuela de allá, vienen con grados académicos de allá. O sea, acá se encuentran un maestro que no sabe ni hablar. O sea, acá se encuentran con un maestro que no sabe ni pronunciar las palabras. Ese es su maestro. O sea, ellos chocan. Pues dicen, no pueden entender, no pueden entender con el nombre. O sea, ahí es que empiezan a buscar problemas. Esto aquí está dolor, esto aquí lo que tiene un reproduz aquí, mira aquí tiene maestro. ¿Por qué? Porque ellos están mirando humanamente. Aquí tú no puedes ver las cosas humanamente. Porque aquí lo que no sirve para ti, para Dios sirve. Alábalo. Lo que para ti es incompetente, para Dios es competente. Amén. Lo que para ti es un fracaso, para Dios digo, no, este va a ser un buen guerrero. Alábalo. Amén. Este va a ser, amén, el Señor, un diamante en mis manos. Ahora, oiga bien, yo quiero que usted entienda esto. Usted sabe lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Y en esta preciosa mañana lo está haciendo a través de esta palabra. Dios nunca busca gente capacitada. No. Es un vil disparate. Dios no está buscando gente capacitada. ¿Sabes por qué? Porque Dios, mira cómo Dios capacita. ¿Tú sabes cómo Dios capacita? Ta, 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 ta. ¿Tú sabes cómo Dios capacita? Dios capacita incapacitando. Eso es lo que el rayo dijo, ¿verdad? Amén. Dios capacita incapacitando. Porque la basura que tú traes del mundo, Dios tiene que incapacitarle en ti. Alábalo, porque eso ya no sirve. Alábalo. Dios tiene que incapacitarte. Por eso es que Dios te lleva a lo último. Dios te lleva allá. Amén. Si tú veniste con mucho dinero, Dios viene y permite que lo pierdas todo. Te tiene que incapacitar. Amén. Para que tú entiendas que ahora tu Dios no es Mamón. Que ahora el Dios tuyo es Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso si tú vienes de allá con mucho guille. Amén. Dios tiene que dosificarte de ese guille. Amén. Tiene a Mansur, me encanta la. Amén, para él poder capacitarte. Si vienes de allá con mucha palabrería, Dios tiene que entonces incapacitar tu palabrería. Que tú te des cuenta que tu palabrería que es una basura. Amén, que aquí no hace falta tu palabrería. Que aquí lo que hace falta es palabra de Dios. Por eso es que Pablo dijo, amén.
pasando bien. No pudieron entender eso. Hay gente que tal vez tú pensas, no, pero es una tontería. No, pero el principio tiene que ser pequeño. Dice la Biblia que tú y yo no podemos menospreciar el día de las pequeñeces. Tú no puedes menospreciar el día de las pequeñeces, porque si son de Dios, para ti son pequeñas, pero para Dios es grande. Porque dice la Biblia, por cuanto lo poco me fuiste fiel, lo mucho yo te pondré. Hay a veces que tú ves las cosas pequeñas, amén, que tú las ves pequeñas, amén, pero tú no sabes que son el principio de algo grande. Pero estas cosas que están allí, que se llaman así, y alábalo, amén, la mente, amén, el pensamiento humano, amén, te dice que, amén, que te están tratando mal, porque están teniendo algo grande y tú tienes algo chiquito, alábalo, amén. Entonces tú empiezas a menospreciar el día de las pequeñeces, amén, Señor, pero es que Dios no trata con todo el mundo igual, amén, Señor, y si tú te pones a mirar, amén, Dios no, siendo Dios que lo podía hacer, no hizo todo el mismo día, amén, hizo una cosa el lunes, hizo otra cosa el martes, amén, Señor, y hizo las cosas durante 7 días, amén, y descansó el séptimo día, amén. Entonces eso nos enseña, amén, que todo tiene un proceso, que todo tiene un momento, amén. Pero hay gente que la mente te dice, ay, aquí no te quieren parar porque mira el puentecito que te dieron, amén, Dios no quiere nada contigo porque mira, mira, mira el carrote que tiene aquel y mira el carrón pequeño que tú tienes, amén, mira la bendición que tiene aquel y mira la porquería que tú tienes, y la mente te sigue traicionando, amén. Pero Dios te está hablando en esta hora y está diciendo, no juzgues según las apariencias, no te dejes llevar por los poquitos, no te dejes llevar por, amén, por los significantes que sea para ti, porque cuando Dios llamó a Israel, llamó un pueblo insignificante, pero le dijo, tú vas a ser mi especial tesoro. El pueblo insignificante hoy en día es el tesoro de Dios. Entonces, en esta pesada, cuando Dios me da esta palabra, entonces ahora yo entiendo por qué Dios le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel estas palabras, yo te las voy a decir a ti en el nombre del Señor. Mira lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: la tierra que ahora tú pasas a tomar no es como la tierra de Egipto de donde tú saliste. ¿Sabes lo que es Egipto aquí? Es el mundo. ¿Ves esto? A donde tú vienes ahora, la vida que tú vas a vivir ahora, no es como la vida que tú vivías allá en Egipto. Mira lo que dice, donde tú sembrabas tu semilla y con tu pie tú regabas la tierra como hortaliza. Sino que la tierra a la cual tú pasas a poseer es una tierra de montes y de vegas. Y la lluvia del cielo es la que baja, porque en Egipto no caía lluvia. ¿Tú sabes con qué se alimentaba el sembrado? Con el río Nilo. Ellos hacían una, amén, como unas canales para que el agua entrara al sembrado. Amén, allí no había lluvia. Entonces en Egipto mayormente la tierra es plana. Y dice, no, eso era allá, acá, a la tierra que tú pasas a poseer. Es una tierra de montañas y de valle. Allá era todo plano. Allá era tu semilla. Allá era con tu pie. Mira, tú estás hablando de tu yo. Era tu inteligencia. Era tu sabiduría. Allá tú te la buscabas con tu maña. Allá tú te salías con la tuya. Allá tú metías las cosas debajo. Amén. Amén. Por debajo de la mesa, como dice. Allá te buscabas el barril y te bautizabas. Amén. Allá si tenías alguien te ponía, aunque tú no tenías la capacidad. Allá con el Señor con tu maña tú sobresalías. Pero acá, acá, acá la cosa es diferente. Amén. Porque acá es un lugar de montaña. Amén. Y de vega. Amén. Y acá no dependes del Nilo. Acá dependes de mí, que soy el camino de la lluvia. ¿No se oye? Aquí dependemos de Dios. Aquí, no, aquí tú no puedes depender. Por eso es que no te dejes llevar por las apariencias. Porque aquí tú no dependes de ti. Tú no eres competente por ti. Aquí tú no dependes de tu trabajo, porque tu trabajo te lo dio Dios y el día que Dios quiera quitarte lo te lo quita. Aquí tú no dependes de ti, aquí tú dependes de Dios. Aquí ya se acabó aquello, ya se acabó aquello de la apariencia, porque ya yo no estoy dependiendo de lo que yo veo, yo estoy dependiendo de lo que no veo, que se llama Dios. Ya yo no me estoy dejando llevar por lo que yo veo. Amén, porque ya yo entré a otra forma de vida, a una vida espiritual, entré a lo divino, entré a lo sobrenatural. Entonces acá la lluvia de Dios es la que me sustenta. La palabra lluvia en la Biblia habla de bendición. Acá yo dependo de la bendición de Dios. Yo aquí no dependo de padrinaje, porque aquí no se puede tener padrinaje. Aquí Dios no tiene nietos ni sobrinos, lo que tiene son hijos y los trata todo igual. Hello. Acá no hay truco, aquí no hay maña, aquí no puede.
nada los iguales en esta hora. Amén, tienes todo lo que tenga. Amén, pero aquí no me hace falta lo que tú tienes, porque aquí yo soy autosuficiente. Amén, yo tengo todo, no me hace falta tú. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Por eso es que Pablo dijo que la letra que hace parece. La gente llena de letras a un templo de la iglesia se parece. Usted puede estudiar, quémese las pestañas y estudie, no deje de estudiar. Estudie todo lo que le va a beneficiar su conocimiento, ojalá. Pero oiga bien, no dependa de eso. Váyase a Ratona, váyase a Berbequí, para que vea a los universitarios metiéndonos a Berbequí. Tiene más que cuatro. Amén, Señor. Y usted tiene que adaptarse, amén, Señor, a lo de Dios. Porque ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted. Y ya usted no vive conforme al pensamiento humano. Amén. Por eso la Biblia dice: no conforméis a este siglo. En pocas palabras, no te conformes a lo que por ahí tú oyes y lo que tú aprendiste del mundo. Porque lo que tú aprendiste del mundo fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo: lo que antes para mí era ganancia, ahora yo lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. Amén, Señor, todo aquello, amén, para mí es basura. ¿Qué está hablando? Amén, mire, hebreo de hebreo, amén, circuncidado al octavo día, amén, de la tribu de Benjamín, amén, o sea, sacó todo el expediente en cuanto a la ley irreprensible a los pies de Gamaliel, porque dice: si hay alguien que tiene título, yo soy titulín, alábalo, amén, yo tengo títulos por todos lados, amén, pero todo eso yo lo tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me tomó como soldado y alcanzar lo que él tiene para mí. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta hora? Siento que, hermano, en algo tenemos que creer. No podemos seguir viviendo un evangelio, amén, tratando con el humanismo, porque no vamos a entender a Dios y nos vamos a quedar siempre chiquitos espirituales. Cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo de niño. Amén. Entonces, yo todo esto, yo lo estoy predicando, no solamente porque yo he leído, porque yo he vivido, hermano. Yo fui tecato 20 años. Yo estuve 16 años preso. Yo era un necio, yo era un idiota. Claro. Un insensato. Y donde Dios me ha llevado y lo que Dios ha permitido en mi vida. Y Dios le pasa por encima de la lógica humana. Y el hombre pone reglamento y el hombre pone normas. Porque eso me ha pasado a mí. Ahora mismo yo estoy presidiendo el concilio. Pero yo estoy presidiendo el concilio no porque la gente me eligió, es porque Dios me puso. Y yo se lo puedo garantizar porque yo no quería hacer esto. Y yo me metí un monte 3 días de ayuno para que Dios, si era Dios, que Dios cambiara. Porque yo no quería. Pero Dios siguió diciéndome que sí, que sí, que sí, que era Él. Pero usted sabe algo, Dios nunca hace una cosa de la noche a la mañana. Una asamblea antes, Dios había usado a alguien para decirme: usted va a presidir este concilio. Y cuando me lo dijo, yo le saqué de la trompa del diablo. Porque la lógica me decía que en el concilio, para usted ser presidente, tiene que ser pastor.
Para usted ser presidente, tiene que estar no menos de 5 años presidiendo. Pero esos son los reglamentos de nosotros como hombres. Pero cuando Dios quiere hacer algo, dice, está empezando está fuera el reglamento ese, y aquel que mando soy yo, ¿no? Cuando hablan con Dios dicen, pero bueno, ¿cómo se puede saber todo eso? Y están desesperados, están mal criados. Pero es un detalle, tiene un bachillerato en relaciones interpersonales. Pero cuando tú buscas, ni puedes hablar con él. Pero eso es aquí no se puede, pero eso es aquí nos llama a Dios con las capacidades y los talentos de la gente. Porque hay gente que tiene el talento, pero no tiene el corazón. Hello. Hay gente que tiene la vida pero no tiene la constancia. Son de ratito. Tú ves que no estás jugando por los ojos un mes. Después del mes usted va a contestar. ¿Cuántos ustedes han pasado aquí? A ver si los han tenido aquí. Y yo me tomo mano, Y ya, el par de semana. ¿Dónde está? No tengo la cartera, no sé si no va a ver. Tenía la capacidad, pero no tenía la consistencia. Y hay a veces que nosotros decimos, ¿por qué ese día que Dios no nos mandó? Amén, porque tú estás viendo lo que ven tus ojos, Dios está mirando el corazón. ¿Él lo sabe? Ahora, yo termino esta predicación. Miren, la Biblia dice que entonces Dios le dijo, no solamente la lluvia va a bajar del cielo, sino que esto es un camino, una vida, una tierra de montes y de vegas. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto es una vida de altas y de bajas. Aunque ore, aunque ayude, aunque te metas con Dios, vas a tener monte y vas a tener talento. Van a haber momentos difíciles y va a venir con ansia. Te puedes meter 40 días y 40 noches y vas a tener montes y vas a tener vegas. Aquí no es como allá, que estaba seguro que tenía echado en el bolsillo y tenía el banco de oro. No, allá es una cosa, acá hay montes y hay vegas. Alaba los hijos de esta hora. Aquí hay montes y hay vegas. Eso queda tirando para el sol, cuando se mete el sol se mete bravo. Y ha dado un día que no llovía y todavía de la montaña seguía bajando agua. Quiere decir que los montes, aunque no nos gustan, son recipientes de bendición. El momento difícil que tú estás pasando, aunque tú no lo entiendas así, está trayendo bendición. La Biblia lo dice, está produciendo un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Amén, el monte donde está, pero va a venir la vega. Y tú sabes algo, que muchas veces el agua que está en la vega fue lo que bajó del monte. Alábalo. Amén, muchas veces. Por eso es que tú ves que cuando tú estás en la bonanza, amén, tú no estás contento solamente porque estás en la bonanza. Tú estás contento porque cuando estabas en el monte, amén, pudiste mantenerte. Y cuando estás en la bonanza, eso te da un aire segundo. Porque dices, no, soy un experimentado en quebranto. Alábalo, si puede que está ahora. Amén, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo todos los días. Amén, porque yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Entonces cuando llega el momento, a veces la gente te dice, muchacho, ¿por qué tú no estás tan contento? No, yo estoy contento, lo que pasa es que ya yo estoy templado. Amén, porque yo sé que esta contentura me va a durar poco, porque va a venir el monte. Amén, y yo no estoy muy pendiente, amén, a la vega. Amén, yo estoy pendiente a mantener la lluvia, que es lo que yo quiero. Alábalo. Amén, yo lo que estoy es pendiente a ser recipiente de la lluvia, de la bendición de Dios. Y por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, oiga bien, entonces Dios se compromete a traernos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por eso es que aquí no podemos dejarnos llevar por las apariencias. La lluvia está, la lluvia está, la lluvia está. ¿Cuántas veces la tierra ha estado en sequía? Ha venido la lluvia, viene la lluvia. La lluvia viene,
la bendición viene, pero lo puedes dejar antes de llevar. ¿Por qué dice la Biblia? El que mira el viento no cierra. El que observa la nube no cierra. Entonces pone a mirar, no, no se va a hacer nada porque está nublado, nunca va a hacer nada. Hay gente que no va a dejar llevarse por las experiencias, por las apariencias. No hay una nube, pero Dios me dijo que saliera y yo voy a salir. Alábalo. Amén, Señor, hay viento, pero Dios me dijo que lo hiciera y yo lo voy a hacer. Alábalo. Amén. Anunciaron. Mire, yo era esclavo de eso. Y a veces cuando yo tenía actividades y salía el informe del tiempo. El informe del tiempo en la televisión. Y va a caer lluvia. Y yo decía, ay, se dañó la actividad. Y eso como que me afligía. ¿Tú sabes lo que me hizo entender eso? Porque me enseñó eso. Entonces llegó la actividad y era la mejor noche. Y era no, pues. Todo hombre es mentiroso, solo Dios es verdad. Amén. Pero todo eso lo vamos aprendiendo por la experiencia. Y Dios sigue enviando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y seguimos viendo la bendición de Dios. Y eso tiene que enseñarnos que ya entonces yo no vivo por lo que yo veo. Amén. Yo no me dejo llevar por lo que yo veo. Yo lo veo, está ahí, pero eso no determina lo que va a suceder. Amén. Porque yo sé que Dios puede cambiar lo que yo estoy viendo. Amén. Yo no me voy a dejar detener por el miedo. Amén. Porque yo sé que todo es posible para Dios. Y Dios me ha traído con este mensaje. Amén. Porque la madurez no es hablar lengua. La madurez no es danzar. No te creas que cuando el Espíritu Santo te bautice ya vas a ser alguien maduro. No estás equivocado. Amén. Hay gente que danza, no habla lengua y son más inmaduros que lo que. Amén. El Señor. Amén. El Señor no lo hace. Amén. Esto no tiene que ver con movimiento. Esto no tiene que ver con lengua. Esto tiene que ver con madurez espiritual. Amén. Donde yo crezco en el conocimiento. Amén. No siento a Dios, pero estoy firme. Alabado lo que yo he creído. Amén. No se me para un pelo, pero yo sé a quién yo he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Alabado sea Dios. No me dan una parte iglesia. Amén. Pero yo sé que Dios está conmigo. No es poderoso gigante. Alabado sea Dios en esta hora. Ya yo no vivo por apariencia. Ya yo no vivo, no. Amén. A lo mejor me senté ahí y todo el mundo danzó y yo no dancé. Amén. No olvídate de eso. A mí no me trajeron aquí a danzar. A mí me trajeron aquí a creer. Alabado sea Dios. Y yo creo. Amén. Que Dios está conmigo. Aunque no se me pare un pelo. A su nombre. Y voy a hacer esta oración porque mire, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad todos los días. Pues yo sé que aquí hay universitarios. Usted estudie. No le estoy diciendo que no estudie. Pero vuelvo a la salvedad. No confíe en sus estudios. Sus estudios no son garantía de nada. De nada. La esposa mía es maestra. Pero el bachillerato y la preparación de mi esposa era contabilidad. Tú vas a hacer lo que Dios determinó que tú serás. No lo que tú quieras hacer. Usted estudie, no se, no, no se quede atrás. No sea un quedado. Alábalo. Usted estudie. Prepárese. Pero vuelvo y digo. Confía en Dios, no en sus estudios. No en sus capacidades. Porque Dios no está confiando en tus estudios ni en tus capacidades. Para hacer lo que quiera hacer contigo. Dios va a hacer contigo lo que Dios dijo, aunque tenga o no tengas estudios. Amén. Amén. Y lo que yo estoy hablando secularmente. Escrituralmente usted vaya al instituto y prepárese. Porque usted necesita prepararse. Pero no confíe de que cuando usted vaya a un instituto, usted va a hacer lo que usted quiere ser. Usted cree que cuando vaya a un instituto vas a ser pastor. No te creas que porque vas a un instituto vas a ser evangelista. Necesitas instituto para entrar con toda la credencial que necesitas. Pero lo que va a decir que tú vas a ser es Dios. Amén. Ahora yo termino esta predicación. ¿Por qué no podemos juzgar con las apariencias? Miren, había un predicador que venía de otra ciudad lejana donde él vivía, de una campaña de predicación. Y cuando llegó al ferrocarril, fue un hermano de la iglesia a buscarlo. Y cuando lo monté en el carro, que van de camino a la casa, el hermano se llamaba Irán. Si hay algún Irán aquí, pues, agárrese. Pero Irán lo fue a buscar.